venimos haciendo de la mejor manera y gracias a Dios se nos dio el campeonato nacional que lo venimos buscando. Y gracias a mis compañeros estoy ahí en la tabla de goleador. ¿Con cuántos goles terminaste? Casi 30 goles, ¿no? Esta copa más o menos. Y 28, 29 creo. Pero bueno, suficiente. Terrible, felicitaciones Ricky. Bueno, ¿a quién le quiere dedicar este campeonato? Están todos los goles que pudiste anotar y la copa, ¿para quién? Especialmente a mi señora que está de mi casa bancándome y a mi nena y a la que viene en camino. Pérez. Intenta habilitar a Serafini, si llega a Serafini, el arco, Chamorro, gol. Gol de Malvinas. Lo hizo el goleador, lo hizo Ricky Chamorro para marcar el empate. Con el silbato. Para Ricky. Ricky, gol de Malvinas. El 10 que marca el segundo en su cuenta personal en este partido. Gana Malvinas 2-1. Le va a pegar Chamorro. Va Chamorro, el remate, golazo. Golazo de Malvinas. Del 10 de Ricky, el goleador Chamorro. Bombazo al ángulo, nada que hacer para el arquero Barrios. Chamorro buscaba a Serafini, saca por allí Rodríguez, le queda Russo, Serafini al arco, gol de Malvinas, de Lucas Serafini, del otro goleador que buscaba el propio, lo consigue Serafini con Russo. Russo habilita a Pérez, está Pérez, gol de Malvinas. Lo hizo Mauro Pérez, el tractor que en el día de hoy debuta en la red. Pirnie, que no podía recuperarse, que era para Serafini. Abajo el arquero Barrio, gana Serafini y está Serafini. ¡Gol! De Malvinas. El segundo en su cuenta personal para el otro goleador. Junto a Ricky Chamorro. Chamorro busca de chilena, pica la pelota y gol. ¡Gol! De Malvinas. El goleador de Ricky Chamorro. Serafini, sigue Serafini. De media vuelta Serafini, golazo. Gol de Malvinas. Sí, la verdad, bueno, torneo de invierno, pero se jugó con compromiso, ¿no? Como tiene que ser. El equipo, la verdad, que estuvo toda la fecha dejando todo en cada partido y por lo menos pudimos lograr el objetivo que era salir campeones. ¿Cómo vivieron la Copa? Como partidos difíciles, ¿no? También y este partido contra Racing peleado hasta el final. Sí, la verdad que todos los equipos son muy duros en esta disciplina, ¿no? Cualquier error te puede llevar a estar ganando un minuto por tres goles de diferencia y te lo pueden empatar, te lo pueden ganar en el alargue o inclusive por penales. Estuvimos certeros en lo que es la ofensiva, ¿no? Tenemos un goleador que viene terrible. Terrible, vienen los dos y bueno, eso nos ayudó demasiado, ¿no? Al equipo. Torri, felicitaciones de nuevo y bueno, a seguir para adelante. Decía yo recién, 12 años de vida para este club, para Malvinas, con mucha historia ya encima. Sí, la verdad que sí, mucha historia. En fútbol 11 clasificamos a varios federales, hoy saliendo campeón de un torneo de AFA, que nos da bueno el pase al nacional, ¿no? Para pegarle Bait para el descuento. Bait al arco, Brian el Torri, la fuente, el córner. Al córner, la fuente. Es que ya se vino el terreno de juego. Busca a la chilena Lugones, la fuente. Hernández busca de aire la chilena, el primer palo, la fuente, el Torri. Lugones de aire, el Torri, la fuente. Brian, el Torri, la fuente, la manda al córner. El remate de Álvarez, la tocaba el Torri, pelota al córner. Volada espectacular del arquero de Malvinas. Realmente para Bait, la baja muy bien para Pascual y puede estar el descuento. Pascual y el arco, el Torri, Brian, la fuente, el córner. Tiro de esquina para San Telmo.
mucho. Dimos pelea hasta el final y la verdad que se nos dieron los resultados y hicimos un buen torneo. En tu cuestión personal, yendo a tu desempeño, ¿cómo sentiste que fue tu desempeño en esta, valga la redundancia, en este torneo de invierno, Mauro? Creo que fue de menor a mayor y la verdad que me siento bien, cómodo, estoy agarrando confianza, así que cada vez me veo mejor. ¿A quién le dedicas este campeonato? Dedico, bueno, siempre a mi familia, que siempre apoya, a mis amigos y a toda la gente de Malvinas. Aguanta la embestida, número 6. Serafini para Russo. Se acomoda el zurdo, le da Russo al arco, gol. ¡Gol de Malvinas! El remate potente del zurdo Johnny Russo. El primero para el tricolor. Está ganando Malvinas 1-0 sobre San Telmo. Bien, Mauro Pérez lleva el tractor hacia adelante, avanza. Mauro le da el arco, golazo. ¡Gol de Malvinas! De Mauro, el tractor Pérez, un golazo. Se le coló por detrás al arquero Godoy, bajó de golpe. El segundo palo, atrás para Pérez, le pega el tractor. Le da Pérez al arco, gol. ¡Gol de Malvinas! De Mauro Pérez del tractor. Marca el segundo en su cuenta personal. El tercero de Malvinas. Está ganando Malvinas 3-1 sobre San Telmo. Ricky del otro lado, atrás para el tractor, le pega Mauro, golazo. Golazo de Malvinas, de Mauro Pérez, el tractor. Marca el hat-trick en su cuenta personal. Está ganando Malvinas, ahora 4-1 sobre San Telmo. A Silva, el remate de Ángel, gol de Malvinas, lo hizo Ángel Silva, el descuento del tricolor, partido de alerta 2-1, en favor de Ituzaingó. Y baja de cabeza Ricky, estaba bien parado Karime cubriendo, recupera sin embargo Serafini, gira Serafini, el arco, gol, gol de Malvinas, lo hizo Lucas Serafini, uno de los goleadores del tricolor. Ponen empate el marcador. 2 para Malvinas, 2 para Ituzaingó. Va Ricky el arco por bajo. Taloira, gol. Gol de Malvinas. Lo hizo Ricky el goleador Chamorro, que se anota también 1 en su cuenta personal. Arquero de Noira. Barraza. Presiona Ricky. Falta, no gana Serafini. Gol. Gol de Malvinas, del tricolor de Serafini. 4-3 gana el tricolor. Suena el silbato, va Ricky, va Chamorro. Gol de Malvinas, del goleador de Ricky, que se anota 17 en su cuenta personal. Suena el silbato del juez, va Chamorro, va Ricky, Chamorro. Gol de Malvinas. Gana Malvinas 6-4 sobre Ituzaingó. Pérez, gana Pérez sin falta. Va hacia adelante Pérez. Habilita Chamorro, Chamorro para Serafini. Gol de Malvinas, de Serafini, que anota su tercer tanto personal el día de hoy. 13º en el campeonato para el segundo en la tabla de la Copa de Invierno. Serafini. A Lucas. Sigue Serafini, el remate cruzado, gol. Gol de Malvinas, de Serafini. De Malvinas 8-4 sobre Ituzaingó.
creador de la bestia, el creador del monstruo. ¿Cómo analizás este campeonato, esta Copa de Invierno, que fue difícil, pero que la ganaron de punta a punta, invictos? Sí, bueno, fue un... tuvimos siempre el mismo nivel, corriendo, metiendo y jugando. Evidentemente, esto demuestra que somos el mejor tercero, porque teniendo en cuenta de que dos de los más grandes equipos que hay acá en Argentina, que es Acassuso y Argentino Rosario, no entraron. Pero bueno, sabemos que estamos uno, dos, o tres o cuatro escalones de lo que es Acassuso o Argentino Rosario, pero por lo menos estamos mejor que los otros más, peleando, jugando, metiendo por ahí con un poco de fútbol potrero, otro con fútbol playa. Pero bueno, el tema es que nos falta jugar como los otros, como los equipos que realmente juegan de verdad. O sea, nosotros tenemos no somos continuos, tenemos altibajos, nos hacen goles fáciles, hacemos muchos goles. Necesitamos regularidad en el juego durante los tres tiempos, que no lo tenemos. En esta Copa de Invierno, que bueno, se va, decía recién, el Prador fue zurdo, también se nota, Ale, el trabajo que se viene realizando Malvinas en fútbol playa, ¿no? Una apuesta que desde el club hicieron y creo que va dando su fruto de a poco, ¿no? Porque recién, que es el segundo año, tercer año que participa Malvinas en esta disciplina, ¿no? Es 2 años y medio, falta medio campeonato para cumplir los tres. Ten en cuenta que la primera vez con estos mismos jugadores nos salvamos del descenso. En esta misma cancha hacíamos 5 penales por partido, hacíamos 25 fouls, 3 expulsados y corregimos eso. O sea, seguimos jugando todavía al potrero en arena. No, todavía no alcanzamos a jugar fútbol playa, pero claro, con velocidad, con resistencia, está dando los frutos. Ya vamos a jugar al fútbol playa, pero el tema es que allá no hacemos tanto foul, no hacemos tanto penales, y eso hace de que nosotros tengamos más posibilidades de ganar los partidos. Bueno, y lo último que te voy a preguntar es ahora a qué se apunta, ¿no? Porque bueno, ya tienen la clasificación al torneo nacional del año que viene, y ahora, bueno, esta segunda parte del año, lo que se viene, van a apuntar a pelear arriba este campeonato que se viene, el clausura de AFA. No, no es como sea el clausura, es la continuación, o sea, clasifican 8 y después hay una serie de play-off que hay para los 8 primeros que clasifican. Esta segunda parte vamos a usar los 4 refuerzos que vienen, buenos jugadores de fútbol 11, lo tenemos que hacer a fútbol playa, y son para darle minutos a ellos para llegar a los play-offs con la mayor cantidad de jugadores para poder hacer los cambios y que el equipo no tenga los altibajos. Hoy ten en cuenta que según los cambios, por falta de entrenamiento, por ahí hacemos cambios y el equipo se baja rotundamente, no puede mantener el nivel. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, traer jugadores para poder mantener el nivel. No es que los jugadores que están son malos, no tengan, es que por ahí físicamente no están a la altura de otro. Tenemos 2 niveles de físico en los jugadores y eso se nota. Tenemos que llevar a los que están abajo a subirlo, o de momento lo más rápido es traer jugadores que estén a la altura físicamente de los que están bien. Y bueno, ahora sí, la última que te hago, Ale, ¿cuál es la fórmula? Porque yo decía, Malvinas es un club tan joven, 12 años de vida, camina a los 13 y va marcando hitos en los distintos lugares y competencias que desarrolla. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se hace? No, lo que pasa es que nosotros, soy el técnico, a mí no me van a echar. Hemos jugado con equipos que han echado los técnicos, entonces esa es la ventaja, de que es como si fuera una familia y lo sacamos entre todos. O sea, si nosotros discutimos, todos discutimos adentro en casa, afuera somos todo uno, no nos pueden tocar. Y por ahí pasa ahí que tratamos de hacer un sistema a manera nuestra. Ten en cuenta que yo no tengo ni idea de fútbol playa, nunca jugué al fútbol playa, nada, y se dan los resultados porque tratamos que la mejor manera es esta y nos da resultado. Y no hay nadie que pueda contrarrestar o alguien que diga no. Todos se adaptan a lo que se planeó y de jugar. Jugamos un 2-2. Los chicos de Malvinas no saben lo que es un pivot, no saben lo que es un base, no saben lo que es un ala. Nosotros jugamos 2-2 con relevo para defender y para atacar. Es una regla nueva que hicimos, pero de momento no da resultado. Ese es el tema. No pueden decir, no juegan, cómo juegan. Pero bueno, la metemos adentro. Tenemos Chamorro, Serafín y 2 goleadores. Un buen arquero, defensores que están aprendiendo a hacer goles también, no solo a marcar, porque tenemos defensores que hacen goles, que son los que abren los partidos. Muchas veces los defensores son los que abren los partidos con el tiro a larga distancia. Bueno, vamos tratando de ir metiendo el fútbol playa en la estructura que tenemos nosotros, pero de a poco
sin cambiar el tema de estar prendido siempre en los 4 o 5 primeros del campeonato de AFA. Chamorro. El remate del arco. De Malvinas, de Ricky Chamorro, del goleador. Que anota el primero de Malvinas. Está ganando el campeón. Pérez pelea con Rodríguez Larreta. Toca Pérez para Serafini. Quiere pasar entre dos. Sigue Serafini con la pelota. El remate, el arco. Gol. Gol de Malvinas. El tricolor de Adolfo Zurdo. Lo hizo Serafini. Pega Chamorro, llegaba Funes de cabeza. ¡Gol! De Malvinas. Pero ya juega el Torri. Chamorro, Ricky, gol. ¡Gol! De Malvinas. La toma Serafini. La marca de Álvarez, el centro Serafini. Chamorro de cabeza. ¡Gol! De Malvinas, el tricolor del campeón, de Ricky, el goleador. Individual, avanza Mauro, avanza el tractor, le pega el arco, tapa el arquero, llega Ricky, gol. ¡Gol! De Malvinas. ¿Quién va a ser el 10? Nuevamente, Chamorro. La pica para Ricky, va Chamorro por la derecha, le pega Ricky, un rebote en el camino, Ricky, gol. ¡Gol! De Malvinas. A Chamorro. Gol de Malvinas. De Ricky. A Chamorro. Ricky, golazo. Gol de Malvinas. Chamorro. De penal. Compañero, estoy ahí en la tabla de goleador. Mucha historia, en el fútbol 11 clasificamos a varios federales, hoy saliendo campeón de un torneo de AFA, que nos da, bueno, el pase al nacional, ¿no? Es una familia y lo sacamos entre todos, o sea, si nosotros discutimos, todos discutimos adentro en casa, afuera somos todo uno, no nos pueden tocar. Y a toda la gente de Malvinas.